Hola amigos de YouTube. No, para. Ay, que ya están grabando. No, cortá. Hola queridísimos amigos, espectadores de YouTube. Hoy les voy a hablar de libros. Acá tengo muchos, allá tengo más, pero elegí este verde al libro. Se preguntarán por qué John Green y por qué Buscando Alaska. Bueno, todo tiene un porqué y todo tiene una historia, ¿no? A mí no me gustaba leer. Para nada me gustaba leer. Es más, soy fanática de las películas. Pero cuando por recomendación vi Bajo la misma estrella, ese libro lo tengo que leer. Lo leí, me fascinó, me maravillé de ese autor tan específico en lo que escribe, que dije, bueno, tengo que leer más. Bueno, no solo me entusiasmé con John Green, sino que empecé a leer otros libros. Aunque ya había leído otros libros cuando era más chica, no era demasiado mi lectura. Así que, bueno, la gran lectura. ¿Se dice así? Bueno, no sé. Pero, ¿por qué Buscando Alaska? Bajo el libro Estrella es el más conocido, el Teorema de Castellón es muy buen libro, Ciudad de Papel es hermoso, Grayson también tiene cosas muy interesantes, pero yo creo que Buscando Alaska es mi favorito porque John Green habla del punto de vista de un adolescente totalmente distinto que nunca lo había leído así. Y además usa razonamientos que a veces nosotros mismos pensamos cosas como esas, pero a la hora de explicarnos o expresarnos no nos sale decirlo. Bueno, en estas páginas John Green lo expresa claramente, maravillosamente. Bueno, ahora de qué se trata, ¿no? Miles, el protagonista, es un chico adolescente que no encuentra un sentido, piensa que lo que está haciendo no tiene propósito y decide cambiarse de colegio. Cuando lo hace, él quiere ir en busca de un gran quizás. ¿Qué es ese gran quizás? Bueno, una búsqueda de algo diferente, algo mejor. Bueno, él va a ir en busca de ese gran quizás y en el trayecto va a conocer personas que marcan su vida. Por ejemplo, Alaska, Takumi, el coronel y demás, que dejan una huella que cambiaron ciertos aspectos de su vida. Algo que aprendí este libro es que me decían que no tengo que rayar mis libros, pero como verán lo hice. ¿Por qué? Porque John Green lo dice al principio de este libro. Él escribe: nunca uses un marcador en mis libros, dice el padre a Miles. Pero, ¿de qué otra manera se supone que encontrarás lo que buscas? La verdad que tiene mucha razón. Y, como ven, es un valle para poder encontrar lo que buscas. Así que, al igual que Miles, todos buscamos un gran quizás. Y creo que es muy interesante lo que escribió John Green. Bueno amigos, les dejo para que si lo pueden leer, que lo lean. Sean grandes, sean pequeños, sean adolescentes, sea lo que sea, léanlo porque es un libro estupendo y les va a gustar como a mí me fascina. Así que bueno, al final de este video les voy a dejar unos tips para que puedan ver cómo pienso yo de los que leen libros. Así que bueno, hasta la próxima. Ah, me olvidaba. Si quieren pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, o nuestra página de Facebook, en nuestra escuela, y pueden darle like, comentar, compartir, suscribirse, como ustedes quieran.